841-2877. Con la finalidad de incentivar el desarrollo del potencial de los periodistas en Veracruz y fortalecer el periodismo de investigación, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas convoca el primer concurso estatal de reportaje escrito, afirmó Namiko Matsumoto Benítez, titular de ese organismo, durante una entrevista con Oye Veracruz. Fíjense que esta inquietud surgió a finales del año pasado. Algunos comisionados comentaron y yo sugerí que comentaban la necesidad, pues, de incentivar, ¿no?, el periodismo de investigación en el estado. Entonces yo sugerí que un buen principio podría ser convocar a un concurso sobre reportaje escrito. Se plantea la idea, el pleno de la comisión la acoge y finalmente la aprueba. Es por eso que emitimos esta convocatoria. Es primer concurso, lo que implica que la idea, el deseo es que podamos convocarlo anualmente. Y el propósito específico que se planteó de inicio es abrir este espacio, pues, a los miembros del gremio periodístico del estado de Veracruz para que muestren las capacidades, aptitudes, habilidades a través de la elaboración de un reportaje escrito, que sin duda yo creo que hay mucho talento aquí en el estado de Veracruz y espero que se vea reflejado en una excelente respuesta a esta convocatoria. Bueno, en realidad se consideró que el género, ¿no?, de reportaje era el género como más rico, ¿no?, que habría mucho más posibilidades, pues, ¿no?, de explorar y explotar el talento de los periodistas, y fue en función estrictamente de eso, de las características del género, que se decidió por el reportaje escrito. Como bien señala la convocatoria, en primero, bueno, queda abierta, por supuesto, a partir de su publicación, y la recepción de los trabajos será hasta el día 15 de abril, así es que hay aproximadamente un promedio de 3 meses para realizar el trabajo. El trabajo deberá enviarse vía electrónica al correo que aparece en la convocatoria, que es contacto@ceapp.org.mx, y el mínimo de cuartillas es 5, máximo es 30, tipografía Arial 12 puntos, interlineado 1.5, y algo que es muy importante, deberá ser enviado en formato PDF y bajo un seudónimo. La idea, por supuesto, la comisión tiene perfectamente claro que hay que brindar elementos que permitan que la plena y absoluta objetividad en la evaluación. Aparte, ya de manera física, tendrán que enviar los datos reales del autor del reportaje en sobre sellado, de modo que nadie sepamos, hasta el momento en que se tenga el dictamen de los jueces, quién realmente es quien obtuvo el primero, segundo y tercer lugar. Pues bueno, el primer lugar es un curso de periodismo en la Escuela de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. ¿No necesitan visa para ir? No necesitan visa, solo necesitan pasaporte. Pasaporte, sí. Así es, y el premio incluye todos los gastos, todos los gastos pagados. El segundo lugar es un iPad, que es una herramienta, con la mayoría de los periodistas que platico, me dicen que es una herramienta como muy importante, ¿no?, de mucha utilidad. Y el tercer lugar, una netbook. Se entregarán los premios el día 2 de junio y el jurado está integrado por periodistas destacados a nivel nacional. Tenemos confirmados ahora 2, estamos en espera que nos dé la respuesta el tercer. Denos la primicia. El tercer jurado es Carlos Ramírez. Ajá. Y Andrés
Arturo Solís Álvarez. Ellos son los dos que ya están confirmados. Estamos en espera de que nos confirme un tercero. Informó para Oye TV Adrián González Acosta. Oye TV. 841-2877.